es martes 2 de junio aquí en Roma y hoy es un día feriado, hoy es el Día Nacional de Roma, así que todas las oficinas de Roma están cerradas, pero las del Vaticano no. Hoy se trabaja en el Vaticano y nuestros obispos no son la excepción. Cuatro reuniones han hecho el día de hoy. La visita ad limina apostolorum, la visita a las puertas de los apóstoles, aparte del encuentro con el Santo Padre Francisco, que fue muy, muy interesante, enriquecedor realmente, un diálogo con el Papa y con el Obispo. Es el Obispo de Roma y por eso es Papa. Luego hemos estado visitando los diferentes organismos centrales de la Iglesia. Uno de ellos, que hemos visitado justamente en este día, martes 2 de junio, ha sido la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿En qué consiste la Congregación de la Doctrina de la Fe? Su misión es defender y promover la fe. Como decía San Pablo, cumplir la misión de Pablo, el depósito de la fe, lo que hemos recibido, guardarlo fielmente, transmitirlo fielmente. Y después ya habrá otros organismos que se encargarán de promover, de buscar metodología para llevar la fe, pero a ellos les corresponde esta tarea. ¿Qué hemos hecho? Dialogar. Hemos dialogado con la doctrina de la fe sobre diferentes tópicos, sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo anda problemas de fe? Nosotros decimos, tenemos otros problemas en la República Dominicana, pero no tenemos problemas de personas o de grupos que cuestionen la fe. Habrá gente que no tendrá la fe, pero ese ambiente de sentido de fe, la enseñanza nuestra de la teología en los seminarios, es muy normal. Tocamos esos diferentes temas que tienen que ver con el depósito de la fe que hemos recibido, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos promoviendo y defendiendo a la República Dominicana. Y también surgen algunas orientaciones generales sobre la fe en la República Dominicana. Todos estos encuentros son muy interesantes. Cada uno de estos organismos, cada organismo es un colaborador muy cercano del Papa para darle seguimiento a todo lo que es la vida de la Iglesia. Aquí en realidad se puede vivir lo que es la catolicidad, que significa la universalidad. Estamos insertos en la Iglesia universal y esto es siempre es una experiencia interesante. Nuestras diócesis están aterrizadas en el país, pero aquí nosotros aterrizamos en el mundo entero. Otro organismo de la Santa Sede en Roma, donde hemos estado y que es también sumamente importante, se llama el Consejo de la Nueva Evangelización. Ese es más reciente, tiene apenas 5 años de haberse establecido. El que estuve hablando, otros son mucho más antiguos. Entonces, los tiempos nuevos nos piden nuevas respuestas. Este organismo, Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, es una nueva respuesta para las necesidades del mundo de hoy. Qué hermoso es poder vivir esta experiencia de una iglesia que tiene 2000 años y es más vieja todavía, porque ha estado en la eternidad en el pensamiento de Dios y Dios lo ha ido realizando a través del tiempo. Y esta iglesia da esta respuesta nueva. ¿Qué temas hemos tocado? El tema de la nueva evangelización. Hemos hablado del Plan Nacional de la República Dominicana, de todo lo que nosotros llevamos adelante, de la misión, con el entusiasmo con que nosotros vivimos nuestra misión, los problemas que tenemos actualmente. Hablamos de la catequesis, cómo nuestra catequesis se inserta en esta nueva evangelización y cómo se inserta con esa novedad de la iniciación cristiana. Realmente hablamos con tanto entusiasmo que el obispo encargado, responsable, dijo: me alegra ver una iglesia entusiasta con el tema de la evangelización, con el tema de la misión, con el trabajo de llevar la palabra de Dios, el querigma. Y fue muy interesante un diálogo también sobre los medios de comunicación social, la formación de las comunidades. Se nos hacen cortos estos tiempos y estos encuentros. Y estamos insertos en una nueva evangelización que también es universal. También nosotros necesitamos para los tiempos nuevos dar nuevas respuestas. La nueva respuesta no es una nueva doctrina, son los nuevos métodos. Por ejemplo, cuando hicieron la visita ad limina los obispos dominicanos hace 20 o 30 años, no había esta metodología de que ustedes, al mismo tiempo que estamos en Roma, ustedes están recibiendo las noticias. Eso es una novedad. Entonces ya no podemos hacerlo igual. Cuando llegaban los obispos a la República Dominicana, en una homilía decían algo. Pero ahora ustedes supieron inmediatamente lo que nos dijo el Papa, casi antes que nosotros.
Y esa es la novedad y esa es la actualización. El mismo mensaje, la misma visita ad limina, con todas las novedades del tercer milenio.